Hola, gracias por acompañarnos. Soy Hernán Moret y con Jorge Chivo hacemos Tiempo Presente. Es un ciclo de entrevistas que revisa los últimos 50 años de la historia argentina a la luz de libros escritos por periodistas. Y hoy tenemos a Macri Confidencial y a Ignacio Zuleta. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos en lo confidencial, ¿cuál es el secreto de Macri? ¿Cuál es el mayor secreto? El mayor secreto, te digo, es un libro que ha andado muy bien. Se han hecho varias ediciones. Curiosamente no ha perdido actualidad, porque es un libro que cierra la historia de la construcción del gobierno de Macri e incluye hasta el año 2017. Pero es el único libro de investigación periodística, o sea, no es historia, es investigación periodística, hecho desde un punto de vista neutral. Yo cuando me propuso Planeta escribir un libro, querían un libro mío, y bueno, hablemos de títulos, ¿qué les interesa? Y yo conté varias ideas que tenía. Yo en ese momento tenía en la cabeza de hacía bastante tiempo un libro de vidas paralelas de Scioli y Macri, que son dos personajes muy interesantes que en 15 años de vida política nunca han cometido un error estratégico. Nunca. Han jugado fichas en las que han acertado. No incluyo perder una elección, porque eso no es un error. Pierde tu partido, juega el público. Pero si vos pensás en la figura de Mauricio 2003 hasta hoy, y de Scioli 97 hasta hoy, y la verdad que a Scioli le falta ser presidente nada más. Ha sido senador, ministro, diputado, embajador, gobernador, dos veces de provincia, no sé, vicepresidente. Y mantiene vigencia. Y mantiene vigencia. Soy casi, te diría, el canciller de la Argentina. Porque es el hombre que maneja las relaciones con Brasil y es el referente para la convivencia en la región. Con cancillerías como la que tiene ahora la Argentina, que es una cancillería muy, muy deshilachada. Yo creo que la salida de Felipe Solá le quitó al gobierno una personalidad fuerte que tenía una concepción. El sector que los ve ustedes saben muy bien, por ejemplo, lo que significa Felipe Solá para el agro. En la función que esté, es un hombre de consulta y conoce el campo. Totalmente. Pero como aquel momento había perdido Scioli las elecciones, no garpaba. O sea, era un libro demasiado, bueno, quedará para otro momento. Y seguido yo con la figura de Macri, y me fui a las bases de datos de las editoriales, de las librerías, a ver qué hay escrito sobre Scioli, sobre Macri. Yo tenía algunos libros, que compro libros o me llegan y había leído algunos, y primero me di cuenta que no había ningún libro integral sobre la personalidad de Macri. Los que hay son libros contra Macri, libros de Gabriela Cerruti, sí. los libros de Bomarro, es decir, libros escritos para la demolición de Macri, de antes de ser presidente, pues el libro del jefe tiene... El jefe no 15, no 20, sí. Debe tener años. Un libro lleno de errores, atribuye distritos a políticos que no lo son, inventa una historia de Macri jugando al golf con Trump en Puerto Iguazú, cosas que nunca existieron, y la siguen reimprimiendo. Y después, algunos libros muy a favor. Todos los libros de campaña que se hacen desde 2003 son como si fuera Juan 23. ¿No? Perfecto, joven, ganador, buen mozo, seductor. Y no había ningún libro ni que contara la construcción de Cambiemos, porque esto no es sobre Macri, es sobre la construcción del gobierno de Cambiemos y desde un ángulo neutral. Ahora, tengo una pregunta, sí, sobre esto que estás diciendo, porque me interesa muchísimo. Tal como le estás diciendo, vos cuando encaraste con un perfil parecido el libro del Papa, empezaste hablando de las lecturas que condicionaban su pensamiento. Cuando metés en Macri, no incluís las lecturas. ¿Por qué? ¿Porque no es lector? ¿Tiene pensamiento? No, él no es un intelectual, no es un hombre de ideas. El Papa tampoco. Sí, el Papa es un filósofo. A algunos les gusta y a otros no, pero el Papa...
es un hombre que tiene una tesis doctoral sobre Romano Guardini, que es uno de los teólogos más importantes del siglo XX, escrita en alemán. Okay. Los papeles de esa tesis él nunca la terminó, las tenía un sacerdote jesuita de acá de la UCA, que acaba de morir, un hombre muy joven, el padre Fares, Diego Fares, a quien Bergoglio le dio todos los papeles de su tesis. No, él es un hombre de ideas, de libros. ¿El que murió en Barcelona, no? No, creo que murió acá. Tenía una misión que le había encomendado. Pero no, el papá es un hombre de libros, un hombre intelectual, es un hombre que fue profesor de literatura. Era profesor de literatura en la Inmaculada de Santa Fe. Ahora, amigo de Borges. Macri, entonces, no pusiste la bibliografía, pero sí pusiste su pasado escolar, que parece imprudente. Bibliografía, yo leí todo lo que había sobre Macri, como leí, creo, todo lo que había sobre el Papa, para hacer el libro, para informarme. Pero la base de este libro, como el libro del Papa, son alrededor de unas 120 entrevistas que hice a lo largo del mundo. Yo viajé. Para el Macri no, pero el Papa sí viajé, estuve en Roma, estuve en Madrid. Y he entrevistado en conversaciones, como se dice en periodismo, de deep background, de trasfondo profundo. Hay un convenio, no de off the record, que es no citar la fuente, sino ni atribuir la conversación, porque yo voy a que la gente me dé el testimonio para entender yo, para tener el background, el deep background de un personaje. Y la verdad que la gente fue muy generosa. Yo tengo todas esas entrevistas grabadas. Algunas duran 2 horas, 3 horas, y las tengo todas grabadas, archivadas, guardadas, que en algún momento, cuando no llegan a mucha gente, habrá que alguien las tendrá que escuchar, porque además se dicen cosas que yo no publiqué, porque la gente... ¿Eso es lo más importante, Ignacio, ahí? No. Lo importante es que está todo publicado. Pero te quiero decir, hay estilos, hay cosas dichas, claro, opiniones, claro, que uno por discreción o porque a veces te dice, mira esto, por favor. Pero yo, y eso a mí me funciona mucho. Yo hice lo mismo con el Papa. Tengo charlas, para este libro de Macri, charlas con todo el mundo. Con todo el mundo. Esa es la base. Muchos amigos, así que has visto... Amigos y enemigos, y adversarios. Ahora, volviendo al personaje de Macri, el libro no es sobre Macri, es sobre la construcción del gobierno de Cambiemos. Más aún, la construcción de lo que yo llamo el partido del balotaje, que es el partido que gana las elecciones de 2015. En el año 2019, la fórmula Macri-Pichetto ganó en 5 de los 7 distritos más grandes de la Argentina, perdiendo la elección nacional. Ganó en Capital, ganó Santa Fe, ganó Córdoba, ganó Mendoza, Entre Ríos. Perdió Tucumán y Buenos Aires. O sea que en el peor escenario, el público de los grandes conglomerados urbanos de la Argentina no vota al peronismo. Cuando el no peronismo tiene una opción y un liderazgo plausible, le ganan al peronismo. Y ocurrió 3 veces en 40 años. Y si tenés que comparar eso con el fenómeno de Bolsonaro, pues Macri parece bien sistema político. Alguien dentro del sistema construye una fuerza que es bipartidista. Lo que es Bolsonaro parece ser algo más parecido a lo que es Milei, ¿no? Algo como fuera del sistema. Pero pasa lo mismo que decimos. No, también está dentro del sistema. Lo que ocurre es que hay un estilo que es el llamado populismo de derecha. El llamado populismo, que yo es una palabra que no uso, porque yo no uso 2 palabras en mi léxico, no uso ni neoliberal ni populista, porque son insultos. Nadie dice soy un populista bárbaro, siempre es una acusación. Y después, un neoliberal, ningún neoliberal dice ser neoliberal. Entonces, en el populismo hay un uso abusivo del populismo. Es un mecanismo de acción política que elude todas las instituciones republicanas creadas en el occidente europeo en los 2 últimos siglos, que son los congresos, la representación indirecta, las cámaras, lo que dice nuestra constitución, que el pueblo gobierna solo a través de sus representantes. El populismo es un líder que dice relacionarse con la plaza, con el pueblo, sin intermediarios, para combatir una oligarquía. Eso es el populismo. El populismo atacaba siempre la economía, perdón, la política basada en la economía neoclásica,
de, digamos, de la economía de mercado, defendiéndose siempre del populismo de izquierda, es decir, de aquellos intentos insurgentes de la izquierda de tomar el poder para decir que representan al pueblo, que fusilan gente porque el pueblo lo quiere y van contra la oligarquía de los ricos. Lo que no sé, el fenómeno contemporáneo es la aparición del neopopulismo de derecha, claro, que es lo que representa Trump, que es lo que representa Bolsonaro, lo que representa en Italia este nuevo fenómeno de Meloni. Milei no creo, Milei es muy orgánico, Milei está dentro del sistema, todos sabemos que es de los políticos, diríamos, que más fascina al empresariado, es un hombre, es una estrella de la televisión, se manifiesta a través de las cadenas de medios de mayor audiencia, o sea, él no es ningún rebelde, es un hombre del sistema, juega dentro del sistema. ¿Le compite los votos a Macri o le compite al peronismo? ¿A quién le saca? A nadie. Vos pensás que Milei es todavía un experimento. Milei es una persona que en el año 2021, apareciendo en todos los canales de televisión todos los días, porque eso es así, y siendo además un personaje estereotipado y que genera rating, sacó a dos diputados. Sacó mucho más que Luis Zamora en el año 2001, que además sacó cinco legisladores. Y ustedes habrán visto en los últimos días del mes de octubre, comienzo de noviembre, hay una nota del Diario de la Nación que es interesante porque cuantifica cuál es el voto del centro derecha no partidario de la provincia de Buenos Aires. Y Esper tiene más votos que Milei. Es decir, tiene más fuerza política que Milei. Milei es un fenómeno interesante porque él es un artista, a mi juicio. Es un artista. Él es un hombre que genera adhesión en algunos sectores antisistema, los jóvenes, los copitos, digamos, de ese mundo que hay, que se ha revelado en la Argentina, como en todo el mundo, diciendo cosas incomprensibles. Porque él va a la televisión y empieza a hablar porque M1 y M2 y el clasifical, porque le tenés la masa monetaria, y la gente sonríe y lo palmea, pero yo tengo experiencia de un embajador muy importante del extranjero con destino en la Argentina, que después de recibirlo a Milei le dijo a un colega diplomático, ¿me pueden decir cuántas reuniones tengo que tener con este señor para entender lo que dice? Porque sus argumentos son, eres un hombre de una enorme preparación académica en el tema empresario, en el tema financiero, y es muy serio y muy respetado. Fíjense que nunca es combativo por sus ideas. Y todo el bardo que hace, lo hace con frases muy enigmáticas, casi de teología económica. Pero bueno, volviendo al... ¿Es el espacio que Macri quiso ocupar en 2007? ¿Que la gente le atribuía a él o no? No. El efecto en Cambiemos de Milei es tan... primero, es muy pequeño. La cantidad de votos que tiene. El resultado legislativo frente a la inversión que ha hecho su fuerza, sus sponsors y sus... Bueno, hasta hoy es un experimento. No es exitoso. Y apela a un electorado que en el mundo existe, que es el electorado de la indignación, el electorado del Brexit, el indignado de Liverpool, tercera generación de desocupados, que en realidad expresa un rencor social que la operación está en a quién se lo atribuís. El Brexit era que había generaciones de hasta tercera generación de desocupados ingleses y la culpa era de Europa. Y había 15 de Europa. Y en realidad se han ido de Europa para no saber cómo volver. Pero digamos, ese fenómeno, que es el que representa y busca, afecta tanto a la coalición del peronismo como a la coalición de Cambiemos, de manera pequeña, o sea, hasta ahora. El 25% hacia abajo que sacó el Frente de Todos en la Capital Federal con Leandro Santoro. No solo es porque al peronismo se le ocurrió poner un candidato radical, o sea, un dislate absurdo, sino porque le sacó votos, voto Milei. Sí. Y en la provincia de Buenos Aires también le sacó. Coincido. Ahora, en Cambiemos tiene otro fenómeno. Cambiemos es una pata, es una mesa donde está el conservadurismo, el radicalismo, Carrió y otros partidos,
el Partido Más Progresista de Santa Fe, hay partidos importantes del interior. La pata pro de Cambiemos, en el interior, no en la capital, en el interior, se alimenta del sector conservador del Partido Demócrata. Pues fíjate que el Partido Demócrata Nacional hoy, que tiene ya ha recuperado su legalidad como Partido Nacional, que preside Carlos Walter, hizo una convención donde declaró que su candidato a presidente es Milei. Sí. ¿Por qué? Porque el discurso liberista y ultraortodoxo de Milei le saca votos al conservadurismo. Y el terror del centro-derecha de Cambiemos, la mesa de Macri, Burri, Pichetto, digamos, es que en muchos lugares hay gente que se va yendo con Milei porque en realidad representa mejor que ellos, que Cambiemos, el pensamiento del conservadurismo nacional, que sí, todos sabemos que es importantísimo en la Argentina. Ha gobernado la Argentina y ha participado de la construcción de la Argentina, ha alimentado el nacimiento del peronismo, el peronismo es una expresión del conservadurismo. O sea que la fuga en Cambiemos se produce sobre la pata del PRO, no se produce ni con los radicales ni con Carrión, el radical está blindado frente a eso. Y visto esto, ¿vos te parece que hay un segundo tiempo para Macri? ¿Te lo imaginás? Yo creo que las elecciones las decide el público. No depende de la voluntad ni de los periodistas que quisieran que los políticos hagan lo que ellos dicen, ni de los candidatos individualmente. Y los candidatos y los políticos hacen en realidad lo que tienen que hacer. Macri sacó el cepo y terminó con cepo. ¿Y vos crees que Macri quería cepo? Y no, pero tuvo que poner cepo. ¿Vos crees que Cristina quería cepo en 2011? Y en diciembre tenía cepo. O sea, la realidad es mucho más fuerte. Yo creo que tanto el peronismo, la coalición de Frente de Todos, como Juntos por el Cambio, va a elegir a los mejores candidatos para ganar la elección. Tienen sus activos y sus pasivos. Es mucho más fácil para Cambiemos acordar esa mirada, porque es un partido que tiene un liderazgo compartido entre varios, pero tiene liderazgos muy fuertes. Lo tiene en el radicalismo, lo tiene en Carrió, lo tiene en Macri, Larreta, etc. Tienen un programa, segunda pata de la mesa de acción política. Liderazgo, tienen un programa que es derrotar al peronismo. Como sea, con la socialdemocracia de Lustó o con la ortodoxia de Pratt-Gay. Pero es un objetivo, es un programa. Y para acá es hombre de Juntos por el Cambio. Y hoy más de Carrió, inclusive, porque Carrió ha hecho reuniones, convenciones importantes de la coalición hace un mes y medio, dos, y estaba Lacoste y Pratt-Gay. Y la tercera pata es liderazgo, programa y territorio. Y el voto de Cambiemos domina 5 de los 7 territorios más grandes de la Argentina, los que deciden las elecciones. Uh-huh. O sea, dicho agropecuariamente, tienen la vaca atada, porque ese voto ya lo tienen. Pero eso es para el segundo tiempo. No, eso viene de 2015 en adelante. Y va creciendo. Yo estaba mirando un poco los números de la elección comparada 2019-2021 para escribir una columna y Cambiemos ganó 800.000 votos entre 2019-2021. Ganó 800.000 votos y mejoró el porcentaje. Y eso que 2021, bueno, ganó, el 19 había perdido. Sí. Ese voto es muy fiel. Es el voto que hizo el presidente Alfonsín, es el voto que hizo el presidente de la Rúa y es el voto que hizo el presidente Macri. Al peronismo le es más difícil, porque el peronismo es una liga de gobernadores sin liderazgo, ha tenido dos líderes en su historia, que fueron Perón y Menem, y desde entonces es una comandita de gobernadores, te diría yo, la mayoría de gran calidad política. Son buenos administradores, tienen todo superávit fiscal, han negociado muy bien con Macri y después con los Kirchner,
se han sacado encima las deudas, han recuperado créditos que les adeudaban por deudas provisionales, tienen poder en sus territorios, reeligen sus cargos, hacen las listas de candidatos como ellos creen que les conviene y las negocian con la oposición de cada provincia. Pero no tienen un liderazgo nacional, no tienen un objetivo nacional. Y eso es, esa falta de liderazgo nacional es muy grave para un partido, porque tiene... es cierto que Cristina Kirchner es la conductora del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que tiene fuerza si está Massa, pero sin Massa perdió durante 10 años la legislativa. O sea que el liderazgo de Cristina Kirchner es solo una parcela del distrito más grande de la Argentina, no es moco de pavo. ¿Y qué rol jugaría un gobierno, por lo que veo? Ahora, te termino. O sea, tiene un problema de liderazgo, no tiene jefe. El debate del PASO del mes de noviembre, que ocupa todo el mes de noviembre de este año, nace de que, frente a las PASO, cada sector del peronismo tiene una idea distinta. Los gobernadores no la quieren, el cristianismo de la provincia de Buenos Aires duda, Alberto Fernández sí la quiere, Cristina Fernández no abre la boca, y eso impide que haya estén los votos para que salga. O sea, no es que no sale solo porque tienen pocos votos, porque es cierto que el peronismo ha ido perdiendo control de las dos cámaras. También es porque no tienen uno que diga... No hay convicción. No, y un líder como hacía Perón o Menem que decía, mira, vamos con las PASO. Y el que no, que se vaya a su casa. Es decir, alguien que esté... Hay un caso muy curioso, más curioso, no es nada curioso, que ejemplifica el liderazgo en un partido político. En el año 99, el director del Correo era, creo que era Arturo Puricelli, en el gobierno de Menem. Creo que era Puricelli, sí, sí. Podemos googlearlo después. Creo que sí. Que había sido gobernador. Y arma una lista dentro del PJ de Santa Cruz contra Kirchner. Lo primero que hizo Menem, le pidió la renuncia. Porque Kirchner era gobernador del PJ de Santa Cruz y se le respeta el liderazgo. Y se fue a la casa. Y desapareció. Cuando no fue ministro de Defensa de Cristina. Cuando no están armadas las listas, sabemos de muchos casos en el conurbano que arman la propia y la de la oposición. Entonces tienen todo, ¿no? Bueno, eso es el intento, eso lo hace todo el mundo. Quizás, ¿no?, fue eso lo que pasó en Santa Cruz. No. Este dirigente santacruceño, diciéndose menemista y habiendo sido hostigado por menemistas en su provincia durante todos los años en que los Kirchner hacían antimenemismo, porque no se olviden que estaba la bandera de los Juegos Continentales, dijo, yo le presento una lista y me la banca Buenos Aires. Y Menem aún así le respetó el liderazgo. Eso es tener liderazgo. No tiene liderazgo. No tiene programa. El peronismo no tiene programa. No sabe si es Luis de Lía, Grabois, Pérsico, Martín Guzmán, Massa, Argüello. Son como 8 gobiernos, cada uno con una agenda distinta, que se anulan entre sí, porque no puede avanzar nada, no tienen un programa. Y lo único que tienen es el dominio territorial. Eso lo tienen porque gobiernan 15, 16, 17 provincias. Pero ese peronismo del interior que gobierna, que es el peronismo más fuerte, no quiere saber nada con el peronismo del AMBA, como digo yo. ¿Por qué no fue presidente Cafiero? ¿Por qué no fue presidente Duhalde? ¿Por qué no fue presidente Solá? ¿Por qué no fue presidente Scioli? ¿Por qué no fue presidenta Cristina Kirchner en 2019? Porque el interior nunca ha querido que haya un presidente de la provincia de Buenos Aires. No es una maldición teológica. Es que el interior ve al AMBA como un distinto angurriento, que quiere más coparticipación, que además va contra los valores de la burguesía urbana, de los grandes distritos, vive contradiciéndolo y por eso pierde. Entonces los arrastra a la derrota. El año 2021, claro, Alberto Fernández, Massa y Cristina Kirchner arrastraron a la derrota a 15 provincias que eran peronistas, que perdió en las legislativas, incluyendo a La Pampa, donde nunca había perdido el peronismo desde el año 83. Y por primera vez el Senado deja de ser dominado por el peronismo. Hoy día tiene quórum
si se alía con sí. los rionegrinos. Ignacio, por lo que vos planteás, la proyección es clara. Es decir, pareciera que el año que viene está jugado, digamos, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que estamos a un peronismo unido es muy difícil ganar. Bueno, con esta frase vamos a tener que redondear, pues nos pasamos del tiempo. Bueno, cuenta lo de Macri. Pero lo antes vos me preguntabas de Macri. Yo creo que Macri hace cosas de candidato. No sé si lo va a hacer o no. Creo que él está juntando poder. Porque sabe que en la Argentina el que no tiene poder empiezan a caer los jueces y los patrulleros. Cuesta mucho. Y Néstor Kirchner decía que la política es un negocio muy fácil de entrar, pero muy difícil de salir. Uh-huh. Entonces, Macri necesita controlar poder. Él tiene una base importante, es el referente más sólido del PRO, y es un liderazgo que el PRO le reconoce, pero también, al igual que Cristina en el peronismo, es un dirigente que en su coalición divide. Es difícil imaginar que el radicalismo haga una campaña por Macri presidente. Y eso lo sabe Macri. Por lo tanto, Macri quizá debería buscar un rol, que es un problema de la coalición, un rol. El que a él le gusta es el de Aznar en España. La carrera de Aznar después de dejar el gobierno de España se basa en su promesa de que nunca más iba a ser candidato. Y eso permitió 8 años de Rajoy. Todavía no sucedió en Macri. No, él ha seguido los pasos de Aznar. Es bueno Aznar. Ese punto que decís. El brazo de Aznar. Aznar es el inspirador del PRO. Sí, tal cual. Cuando le dice a Macri hace muchos años, ustedes tienen que hacer lo que hicimos nosotros en España. Junten todo lo que esté a la derecha de la izquierda. Uh-huh. Eso hizo el PRO. Juntó todo lo que había a la derecha de la izquierda. Pero como el país es mucho más complejo, incluye el radicalismo, es otra cosa. Pero tiene que buscar su función. Claro. Y tiene muchas funciones. Puede ser ministro de Obras Públicas, después de gabinete, puede sí, ser jefe de gobierno de la ciudad. Acá, perdiendo la elección del año 2019, hubo comunas de la ciudad de Buenos Aires donde Macri sacó casi el 60%. Macri Pichetto. Sí, sí. Acá hay una elección espectacular. Pero bueno. La veremos el año que viene, entonces, y continuamos en la próxima entrevista. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y te pedimos que las fotografías, el libro, muy bien. La audiencia le agradecemos mucho que nos haya acompañado hasta aquí.